dinero y defraudación fiscal. Antes, en una entrevista en Grupo Fórmula, dijo que era inocente. Llegó hasta el juzgado número 12 del reclusorio Oriente a rendir su declaración luego de un recorrido en el que fue permanentemente escoltado por elementos de la Marina y además por decenas de reporteros. Cerca de las 9 de la mañana, Guillermo Padrés se trasladó en una camioneta escoltada por elementos de la Marina hacia el juzgado 12º penal del reclusorio Oriente. El convoy tomó circuito interior Río Churubusco y se incorporó a la calzada de Tlalpan con dirección al sur. Circularon a baja velocidad. Después, tomaron el anillo periférico hasta llegar al reclusorio Oriente. Motociclistas con camarógrafos y reporteros de los medios de comunicación se incorporaron al recorrido. Poco después de las 9:30 de la mañana, el exgobernador Padrés llegó a la reja del estacionamiento de los juzgados federales en el reclusorio Oriente, pero no se le permitió el acceso. El convoy siguió de frente, rodeó el reclusorio y regresó a la reja del estacionamiento de los juzgados, donde los guardias de seguridad le informaron que no les permitirían el acceso con su vehículo. El exgobernador descendió de la camioneta. Personal de la PGR se le acercó para notificarle el mandamiento judicial en su contra. Soy inocente, es una persecución política. Determinó entregarse, señor Padrés. Es lo correcto, déjenlo. A las 9:45 de la mañana, Guillermo Padrés y su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, llegaron a la zona de los juzgados federales en el reclusorio Oriente. Entre empujones y jaloneos, también estaba su esposa. Hoy estamos aquí, lo vamos a apoyar en todo lo que sea y esperar que la justicia pues haga lo correcto, ¿no? Y que se actúe bajo la justicia. Vamos a dar la cara y siempre la vamos a dar y no tenemos nada que avergonzarnos y nada que escondernos. Después de algunas horas y de haber declarado ante el juez, el exgobernador salió. En la puerta principal, un agente del Ministerio Público le notificó que sería ingresado al reclusorio Oriente como parte de la orden de aprehensión en su contra. Escoltado por autoridades federales, subió a una camioneta. Recorrió unos 100 metros hasta llegar a la puerta de la zona de aduanas. Ya al interior, fue notificado de una segunda orden de aprehensión. Hasta aquí llegó. Ábrense ahora sí. Justamente. Es esta segunda orden de aprehensión sobre la que el exgobernador Guillermo Padrés no estaba enterada. Esta orden de aprehensión él estaba enterado de una primera orden de aprehensión y fue cuando decidió entregarse, pero no sabía de una segunda. Por la tarde, en una conferencia, la Procuraduría General de la República, una conferencia de prensa, confirmó la existencia de esta segunda orden de aprehensión. En este caso es por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y detalló la PGR cómo fueron las operaciones. En la primera orden de aprehensión, la PGR y la Secretaría de Hacienda detectaron movimientos financieros para ocultar recursos públicos mediante transferencias a cuentas entre México y Estados Unidos. Dentro de esta investigación, detectó cuentas del exgobernador en el extranjero por 8.8 millones de dólares, equivalente a 134 millones de pesos al tipo de cambio vigente en aquel entonces. En la segunda orden de aprehensión, la PGR detectó licitaciones a modo en la compra de uniformes escolares para escuelas públicas durante el mandato del exgobernador Padrés por 260 millones de pesos. Los referidos recursos provenientes del gobierno del estado de Sonora, una vez que sirvieron para fondear cuentas bancarias de las empresas beneficiadas, el representante de las mismas transfirió parte del dinero a una cuenta concentradora, cuyos titulares fueron de manera conjunta un ex servidor público de nivel inferior del gobierno del estado de Sonora y un familiar del exgobernador. De esta forma, se detectaron depósitos por 178 millones de pesos, logrando documentar diversas dispersiones de los mismos a cuentas de familiares del exgobernador, incluyendo una de sus hijos. Además de empresas relacionadas con su núcleo familiar, con la finalidad de ocultar el origen, la propiedad, el destino de los recursos. 10 en punto tiene información de que la colaboración de autoridades holandesas fue determinante justamente para que pudiera la PGR desenmarañar el complicado entramado de movimientos bancarios, a través del cual se pretendió ocultar que dinero público que iba a empresas
después de licitaciones a modo, terminó en cuentas directamente relacionadas con el exgobernador Padres. Aquí estamos viendo cómo era cuenta una cuenta concentradora, depósitos por 178 millones de pesos que habrían terminado después justamente en empresas de familiares, hijos y parientes. Y es el paso a través de estas cuentas en el extranjero donde la colaboración de las autoridades holandesas fue determinante. Guillermo Padres Dagnino, hijo del exgobernador de Sonora y abogado, por cierto, quien acompañó a su padre al reclusorio Oriente, salía de juzgados por la puerta principal hoy cuando fue también detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Él también estaba en esta segunda orden de aprehensión. Lo subieron a una camioneta y fue trasladado al penal federal del Altiplano. Está acusado también de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y hay que recordar que sobre esta primera orden de aprehensión, sobre la cual el exgobernador se sentía protegido, la que se le giró por un envío de recursos de 8.8 millones de pesos, una cuenta en los Estados Unidos, aquí el 30 de septiembre pasado, en 10 en punto, ya le habíamos anticipado la información. Recuperemos. A 4 meses de dejar el cargo como gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías depositó $8,830,395 en una cuenta bancaria personal radicada en los Estados Unidos. Durante su sexenio, el mandatario panista tuvo un salario de $78,880 mensuales. ¿Y Guillermo Padres cómo sale? Bueno, Guillermo Padres chambeando, haciendo su trabajo, cumpliendo sus compromisos, ayudando al Estado para que haya aprovechado ser el primer gobierno de oposición. Y nosotros somos los menos corruptos del país, somos los que menos se incurren en ese tipo de acciones. Entonces, ahí están las estadísticas. Y me dice que el esfuerzo que hemos hecho en los años para erradicar la corrupción. Copia del estado de cuenta número 67205-72055 del Banco Bilbao Vizcaya a nombre de Guillermo Padres Elías señala que los $8,830,395 ingresaron a su cuenta el 18 de mayo del año pasado. 4 días después, el 22 de mayo, el entonces mandatario panista retiró en efectivo los $8,830,000 de su cuenta personal. El dinero fue depositado a otra cuenta bancaria en el Citibank de Nueva York a nombre de Minera SWF SADCB. Los $8,830,000 se cambiaron a pesos mexicanos y de acuerdo al tipo de cambio de entonces, se convirtieron en $134,229,607. En la empresa minera SWF SADCB aparecen como socios Guillermo Padres Elías y su hermano Miguel. Ante las denuncias de enriquecimiento inexplicable el 24 de febrero del 2015, Guillermo Padres y su familia ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer sus propiedades. Sobre cuentas bancarias en Estados Unidos, respondieron. Yo sí tengo una cuenta particular allá, no traigo estado de cuentas, pero tengo una cuentecita allá, no me quiero equivocar, pero debo tener alrededor de $20,000, algo así que he ido guardando. No sé si tú tengas cuenta. Yo tengo una cuenta ahí, desde ahorita tengo $4,673. ¿Tú? Yo tengo una cuenta en Wells Fargo allá también. En mi cuenta tengo $1,300. ¿Tú, Carmen? Pues las empresas tienen varias cuentas, donde manejan compra, venta y todo. Sí hay muchas cuentas y yo tengo cuentas personales. Sí, sí hay cuentas. El rico de la familia. En el listado de empresas que presentó la familia Padres a los medios de comunicación, no aparece la empresa minera SWF SADCB. Y hay que decirlo, también aquí, desde el 24 de septiembre del 2014, documentamos que el entonces gobernador retenía en una presa que había hecho aguas federales. Había perforado también pozos sin la autorización de la Conagua en su rancho. En 2014, la Comisión Nacional del Agua inició un procedimiento administrativo contra Guillermo Padres por la construcción de una presa en su rancho, Pozo Nuevo, ubicado en el municipio de Arizpe, luego de un reportaje que presentó Punto de Partida en septiembre de ese año.
Yo tengo 20 años aquí. Cuando yo recién llegué aquí, había la gente sembraba su milpa, había agua en el río. Y sembraban pues maíz, sembraban frijol, sembraban chile, todo, de todo sembraban. ¿Y ahora? Y ahora nada, pues la gente que no tiene agua. Teníamos agua de pie. Sí. Pero se nos fue secando, nos fue secando. Los habitantes denunciaron haberse quedado sin agua a raíz de que en el rancho El Pozo Nuevo, propiedad del entonces gobernador, se construyó una presa hidráulica para regar 300 hectáreas de nogal. Él tiene bombas para succionar el agua y toda el agua que viene, pues ahí la absorbe para arriba y no la deja llegar para acá. ¿Y eso les afecta a la comunidad? A todos, sí, ¿cómo no? a todos. En las siembras, en las casas, para todos. En 2011, en la propiedad de 3.670 hectáreas sobre el afluente del río Manzanal, se construyó esta presa hidráulica que tenía una cortina de 120 metros de longitud y 80 metros de altura y almacenaba 4 millones de metros cúbicos de agua. El arroyo lo tapó, hicieron la presa en el puro arroyo. Padres dijo que era una obra que ya existía. Hay un represo que tiene pues más de 60 años, porque cuando lo compró mi padre en aquel entonces ya estaba, era una comunidad minera que me imagino que para eso la usaban. Y sí, definitivamente hay muchos represos en toda la zona, ¿no? Incluyendo el rancho nuestro. Pero en las fotografías satelitales de Google Earth del 2008, en las coordenadas donde se encuentra la presa, no aparecen imágenes ni rastros de la obra. Sin embargo, en estas tomadas en 2012, sí se ve. La delegación de la Comisión Nacional del Agua reconoció que la presa se construyó sin permisos y que no se otorgó concesión para explotar, usar o aprovechar las aguas superficiales en el rancho Pozo Nuevo. Esta obra está simple y llanamente en el terreno de la ilegalidad y no se cumplió con lo que establece la Ley de Aguas Nacionales. Luego de varias visitas de inspección, la CONAGUA resolvió en febrero de 2015 que Padres y su familia violaron la ley de retener aguas nacionales y ordenó la demolición de la obra. Las obras a demoler son las siguientes: la presa y además dos represos identificados también en las demás visitas de inspección que tampoco contaban con permiso. Sobre el gobierno, sobre Guillermo Padres y su gobierno, se han hecho muchos reportajes, no solo de nosotros, sino de otros medios, denunciando una serie de irregularidades. Pero la razón por la que hoy se encuentra Guillermo Padres detenido y su hijo es justamente sobre esta segunda orden de aprehensión de la que él y su grupo de abogados no tenía conocimiento cuando decidieron entregarse, y simplemente para retomarla. Lo que dicen las autoridades, lo que hoy explicaron, y lo vamos a ver en este gráfico, y si lo podemos ver, adelante con el gráfico. Lo que dicen es que se hicieron licitaciones a modo, es decir, que dinero público se fue a, por ejemplo, adquisición de uniformes escolares para escuelas públicas, otorgando contratos a un grupo de empresas que en realidad estaban vinculadas con el exgobernador. Eso fue por una cantidad de 260 millones de pesos. Estos recursos que venían justamente del gobierno del estado de Sonora se fueron a empresas que fueron beneficiadas. Estas empresas beneficiadas, una parte del dinero lo mandaban a una cuenta concentradora y esta cuenta concentradora acababa en, bueno, estaba manejada por un ex servidor público de nivel inferior del gobierno del ex gobernador. Esto estamos hablando de 178 millones. Este dinero después era dispersado en varias cuentas a través del mundo. Le decía, fue gracias a la información de colaboración de autoridades holandesas que se logró entender cómo se dispersaba este dinero y sobre todo cómo terminaba en cuentas a nombre del hijo, a nombre de gente cercana, de familiares cercanos al propio exgobernador. Pero bueno, esta detención ha tenido, por supuesto, ha provocado reacciones. El gobierno de Sonora exigió que se haga justicia y que se recuperen los bienes obtenidos irregularmente por Guillermo Padres. El PRI exigió un castigo ejemplar para el exgobernador de Sonora y aseguró que su entrega es solo un intento por victimizarse ante los medios de comunicación. También hubo otras reacciones, vamos a ver.
fue correcta esta decisión que tomó Guillermo Padrés de dar la cara, de enfrentar las acusaciones, y ahora lo que todos debemos esperar es que haya un juicio que sea verdaderamente justo. Me parece también una actitud muy respetuosa, muy valiente y muy digna. Me da mucho gusto que lo haya hecho, me da mucho gusto además sus referencias incluso al Partido de Acción Nacional, su apuesta a las instituciones, a los procesos debidos, y ojalá lo hicieran otros. Como panista, soy el primero en decir que si alguien hizo y llevó a cabo un acto de corrupción y es señalado como culpable, que la pague, porque no podemos poner al partido como escudo contra actos irregulares. ¿Piensan que con eso la gente se vaya a conformar? O sea, están queriéndole dar a tole con el dedo al pueblo de México, con dos chivos expiatorios. Que el gobierno federal aplique la ley sin distinción, sin dedicatorias, es más una estrategia personal por tratar de evadir un proceso legal de mayores afectaciones, es diferente a que sea la actuación del gobierno federal combatiendo la corrupción en nuestro país.